Witam Was kochani serdecznie. Wasz Łukaszewski. Czas na kolejny odcinek futbolowych rozmów. Jak pewnie widzicie, za mną jest świetna miejscówka do przeprowadzania rozmów o piłce. Właśnie jestem w sklepie Ergol w Gdańsku, Wrzeszcz, Centrum Handlowe Manhattan. Zapraszam Was tutaj serdecznie. Chciałem też podziękować za możliwość zorganizowania tutaj wywiadu i myślę, pierwszy, nie ostatni. Dzisiaj moim gościem jest zawodnik, który w polskiej ekstraklasie zdobył już 41 goli. Napastnik rodem z Sewilli, zawodnik Arki Gdynia, Ruben Jurado. Ruben, bienvenido. Hola. Hola. Puedes sentir al lado, a la izquierda. Estás después muy duro viaje desde Głogów. Ganaste 2-0, marcaste un golazo. ¿Cómo sientes? Bueno, muy contento después de un viaje muy largo, muy duro. Un partido también fue duro, intenso, pero bueno, lo bueno que tuvimos una victoria importante y marqué un gol que también es importante para mí. Estáis muy cerca para cualificar a semifinales de Puka Polski. Bueno, sí, la verdad es que dimos un paso adelante, dimos una victoria importante y bueno, y ahora tenemos que la revancha en nuestro campo e intentar ganar también para estar en semifinal. Vale, vamos a hablar sobre Arka después. Ahora quiero hablar sobre tu ciudad familiar. Uh-huh. Naciste y creciste en Sevilla, ¿no? Sí, sí, soy de Sevilla, nací allí, me crié en Sevilla. ¿Cómo recuerdas tus años de juventud en Sevilla? Bueno, pues muy, muy contento, ¿no? Y muy, unos años muy bonitos, muchas amistades, porque bueno, por suerte me he criado en una cantera muy, muy importante en España, como en Sevilla, y he conocido muchos buenos futbolistas y la verdad que contento, ¿no? ¿Es difícil para jóvenes para entrar al primer equipo de Sevilla? ¿Primer equipo? Sí, es muy difícil porque Sevilla es un equipo muy grande en Europa y en España, y es complicado. Hay muchos jugadores y la verdad que... Pues, ¿cómo es causa que nunca has obtuviste oportunidad para jugar en primera equipa? Bueno, ya te he dicho, no hay muchos buenos jugadores. Sí. En mi época estaba Canute, estaba el brasileño, no me acuerdo ahora, el brasileño. Había muy buenos jugadores y era muy difícil. Vale, cuando estuviste niño, ¿cómo jugadores están tus ídolos? Cuando estuviste niño. Cuando era niño, bueno, me gustaba mucho Ronaldo, ¿no? Cruyff, también Van Nistelrooy. Son jugadores que cuando chico me gustaban mucho. ¿Y ahora tienes unos ídolos como delanteros? Que... Como delantero, me gusta mucho Lewandowski. Sí. Es un buen delantero. También me gusta Falcao, son delanteros que me gustan bastante. Dígame tus compañeros desde Sevilla que pueden estar ahora muy famosos en todo el mundo, en Polonia también. Bueno, lo único que conocéis, ¿no? Que me he criado con él, ha estado siempre muchos años conmigo y conocéis todo en Polonia, Sergio Ramos, ¿no? Siempre fue compañero mío, buen amigo y la verdad que es capitán del Real Madrid. En tu opinión, ¿cómo es la diferencia entre fútbol polaco y español? Bueno, pues el fútbol polaco es más físico, más intenso, y el fútbol español es más táctico y más técnico. Ok, pero ¿cómo sobre equipos nacionales? España y Polonia. Polonia tiene muy buen tiempo ahora, pero España no tan bueno como años anteriores. Bueno, sí, verdad, la selección polaca tiene una buena generación, jugadores muy buenos, pero pienso que España también va a sacar jugadores muy buenos y va a competir para el Mundial y va a dar mucha guerra. Son dos buenas selecciones. Sí. ¿Has jugado con unos jugadores nacionales desde Polonia? Yo recuerdo Kamil Wilczek en Piast. Sí, este, fue compañero mío, estuvo un año. Fuera de campo, pero es tercero, cuarto delantero de nuestro equipo. Sí, bueno, estuvo conmigo. Que estén en la selección, creo que no es nada más. ¿Puedes comparar los aficionados en España y Polonia? ¿Eso es verdad que aficionados polacos están con el equipo
en males y buenos momentos, pero españoles, yo pienso, que están con equipo solo durante buenos momentos. ¿Eso es verdad? Sí, pienso que sí, también, un poco, sí. Yo creo que la afición polaca está más con los jugadores en los momentos buenos y malos. Bueno, en España, bueno, hay equipos que sí, algunos sí están en los momentos buenos y malos, pero la mayoría no. Sí, es verdad que lleva razón, que la afición polaca para mí me gusta más. Tu aventura empieza con Polonia, empieza en 2011, en Piaz Gliwice, has jugado ahí 4 años, has marcado 38 goles, eso es muy bueno momento de tu carrera, ¿cómo recuerdes? Sí, años. Pero bueno, recuerdo, tenía 24 años, era buenos recuerdos para mí, la verdad que hicimos un buen grupo, salieron las cosas muy bien, haciendo goles, la verdad que quedé muy contento porque se consiguieron muchas cosas y fue unos recuerdos bonitos. ¿Tienes contacto con unos amigos de Gliwice, del campo y no solo del campo, del club? Sí, tengo mucho contacto con gente del club de Piaz y bueno, y tengo también algún amigo, bueno, Mura, que se fue ahora, varios compañeros que tienen. Vale, en el 2015 has ido a Rumania por 2 solo meses, ¿por qué tu aventura en Rumania estuvo muy corta? Bueno, pues en Rumanía todo fue económico, ¿no? Fue un problema económico del club, hicieron muchos fichajes, pero bueno, en 2 meses iba a haber problema económico y tuve que decidir buscar una salida y volví a España. Después has jugado, como dices, en Atlético Baleares, muy bueno, muy buena plaza para vivir, muy buen lugar. Es una isla maravillosa, ¿no? Es un paraíso. Mallorca es un paraíso, sol, playa, tiene todo. Y la verdad que, bueno, muy contento también, buenos recuerdos, muy buenos amigos. ¿Pero como fútbol? Bien, bueno, la segunda vez en España es muy dura también, muy intensa, muy difícil. Y bueno, la verdad que unos años muy buenos, hice goles y la verdad que la gente allí. Has marcado 29 goles allí y tuvéis oportunidad para ir una división arriba, pero estuvo un autogol de tu equipo. ¿Eso es el peor momento de tu carrera? Bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Son mala suerte. La verdad que estuvimos muy a punto de subir a segunda. Teníamos un buen equipo. Bueno, al final subió el Albacete, que está en segunda. Pero bueno, la verdad que fue un año muy bueno, con muchos goles y contento. Pero si hubisteis calificado a segunda división, ¿piensas que podrías quedarte ahí? Sí, además tenía contratos y subíamos a segunda. La verdad que la gente allí me quería mucho y sí, 100% estaría allí. Eso es tu primera causa que tú transferas al Arca, pero segunda causa es que tenemos mucha gente al estadio. ¿Te gusta, no? Sí, la verdad que la primera cuestión fue no subir a segunda, sino. Y la segunda, bueno, Polonia es una liga que me gusta, una afición que me gusta, una ciudad bonita y decidí venir. Estás aquí por 3 meses, ¿puedes comparar la vida en Gliwice y en Gdynia? ¿Hay diferencias? Sí, hay muchas, no hay diferencias porque, bueno, Gdynia es una ciudad muy bonita, tiene cerca la playa, tiene cerca el restaurante, tiene más gente en la calle, la verdad que hay diferencia porque es mejor ciudad, más bonita. ¿Qué puedes decir sobre el partido con Lithuania? Estuvisteis muy cerca para ir al siguiente ronda, ¿no? Sí. Bueno, también mala suerte. También fue mala suerte el último minuto, última jugada. Pero bueno, fue un palo para todos. Bueno, el equipo ha salido hacia adelante, que es lo importante. Y hasta una experiencia más. ¿Puedes describir tu entrenador, Leszek Kozinski? Bueno, un entrenador muy trabajador, un entrenador muy fuerte y muy intenso y bueno, pues, y la verdad que conoce todo perfecto la liga, lleva muchos años entrenando, muy buen entrenador, trabajador.
Pues es mejor para jugar con él o contra él. No, mejor jugar con él en su equipo que contra. Sí, pues puedes comparar Leszek Kozinski con Ángel Pérez García, tu entrenador del Piast Gliwice. Pienso que hay muchas diferencias entre sí, dos personas. Bueno, son personalidad diferente, personas muy diferentes. Bueno, Ángel es otro carácter y otra mentalidad y Kozinski es diferente, sí. Pero bueno. Sí, pues te gusta el carácter de Leszek Kozinski. Equipos en Polonia, pensamos que equipos de Lubrzyński están muy valientes, llenas de fe. Sí, me gusta, sí. Sientes lo que sí, la verdad que sí, que es lo que tú dices, equipo de Lubrzyński como fuerte, mentalidad ganadora e intenta ser lo mejor posible. Primero delantero en Arka Gdynia es Rafał Siemaszko, es muy difícil para jugar Siemaszko y Rubén Jurado en una ONFE. ¿Cómo piensas sobre Rafał Siemaszko como delantero y como amigo? Bueno, es un buen compañero. En el Prado juega como un delantero y bueno, Rafał Siemaszko, la verdad que es un buen delantero, es muy querido en la afición, en la ciudad, porque lleva años, lleva haciendo goles y la verdad que él ha trabajado para eso, lo ha hecho bien. Y se merece lo que tiene. ¿Cómo comunicas con compañeros del equipo? Bueno, ¿la lengua del fútbol? Bueno, exacto, la lengua del fútbol. Aparte, bueno, yo la verdad que entiendo bastante el polaco, también hablo lo básico y bueno, yo me defiendo muy bien, ¿no? ¿Vives aquí con tu familia? ¿Por qué en Gliwice no tuvéis la familia contigo? Eso es, por supuesto, mejor situación por ti. Cuando puedes regresar a casa después de entrenamiento y tienes... Bueno, por otras circunstancias, pues en ese momento mi mujer trabaja y no sabía tampoco cuánto tiempo iba a estar en Polonia. Bueno, y al final hicimos una relación a distancia y ahora está aquí conmigo, las niñas, y la verdad que es bastante mejor por eso, porque sales de entrenar y estás con ella. Tienes mujer y dos hijas, ¿no? Mm. ¿Cómo se llaman? Valentina e India. ¿Cuántos años tienen tus...? Una tiene solo 8 meses y otra tiene 7, ¿no? ¿La otra estuvo en el estadio Arka Gdynia? Sí. ¿Más vieja? Sí, está en el estadio, bueno. Es emocionante para ella, ¿no? Le gusta mucho. Tengo por ti una tarea para hacer. Tienes que elegir tu 11 para jugar. Tienes que crear este equipo de tus amigos. Ajá. Y 11 jugadores, Rubén Jurado. Queremos darte una tarjeta blanca y algo para escribir. Aquí tenemos el equipo del Rubén Jurado, puedes leer. Bueno, Pavel Estremo, portería, Adam Marciña, Sergio Ramos, Heber, Antonio Barragán, vale. Muras, Mateus Foss, Gerard Badía, Jesús Nava, Rafael Siemaszko y Rubén Jurado. Capitano. Y capitano. ¿Quién puede estar entrenador de este equipo? Marcinski. ¿Qué puedo desear a ti, al futuro? Bueno, desear que me salga a lo mejor mucho goles en Arca, ¿no? Sí. Desearme que el equipo que esté entre los 8 primeros, bueno, que consigamos muchas victorias. Y mucha suerte a tu familia también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.